noche. En GM Noticias, ataque armado deja 2 policías heridos en Taxco. Se manifiesta antorcha campesina en la SADER de Chilapa, exige fertilizante. Con caravana de vehículos celebran el segundo aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. En Acapulco dan positivo 125 personas que acudieron a realizarse la prueba gratuita de coronavirus. Llega tecnología de China a sanitizar Iguala. Ni perdón ni olvido el caso Ayotzinapa, los responsables deben enfrentar la ley. Así lo menciona el gobernador Héctor Astudillo. Esto y mucho más, solo aquí en GM Noticias, la verdad en la información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, soy Marely Ursúa, gracias por acompañarnos. Hoy ya primero de julio del 2020 vamos a iniciar con toda la información que se suscitó a lo largo de este día en el estado de Guerrero, aquí en su noticiero GM Noticias, agradeciendo a todos los televidentes que nos están viendo a través de Canal 10 de Grupo Multicable desde los municipios de Mochitlán, Quechultenango, Apango, Petaquillas, Ocotito, Tepechicotlán y por supuesto a todos los barrios y colonias de nuestro Valle de Tixla. Ahora sí vamos a iniciar con la información, ya que ataque armado deja 2 policías heridos la noche de ayer martes en el municipio de Taxco de Alarcón. Es el segundo ataque a elementos de seguridad pública en menos de 10 días. Vamos a ver la información con nuestro compañero Abisaí Clavel. 2 elementos del Grupo de Reacción Inmediata Centauro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado resultaron heridos tras un nuevo ataque en el municipio de Taxco de Alarcón durante la noche de este martes en la región norte de la entidad. Hasta el momento, se desconocen las identidades de los 2 policías, así como su estado de salud, ya que la Secretaría de Seguridad Pública no ha dado a conocer la información de manera oficial. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:20 horas cerca de la calle 16 de septiembre del barrio de Cazaguates, en Taxco de Alarcón, y con dirección hacia el Monumento del Cristo, en la zona norte del estado, donde no cesa la violencia pese a los operativos realizados por las autoridades de los 3 niveles de gobierno. De acuerdo con las versiones, los policías a bordo de sus motocicletas se encontraban realizando recorridos por esa zona y fueron atacados por personas armadas, resultando los 2 uniformados heridos, quedando en el lugar un taxi abandonado y que presenciaba impactos de arma de fuego donde presuntamente viajaban los agresores. Tras los hechos, al lugar se movilizaron otras corporaciones policíacas para resguardar la zona e implementar un operativo en busca del resto de los agresores, mientras que los 2 lesionados fueron trasladados a un hospital. Cabe mencionar que este es el segundo ataque en contra de policías estatales en el municipio de Taxco en menos de 10 días, ya que recientemente 6 elementos murieron tras una emboscada en un grupo armado. Con información de José Molina para GM Noticias, Abisaí Clavel. Y siguiendo con más información, se manifestaron a antorcha campesina en la Secretaría de Desarrollo Rural del municipio de Chilapa de Álvarez en exigencia al fertilizante. Provenientes de diversas comunidades fueron alrededor de 200 personas que se implantaron en la dependencia. Vamos a ver la información con nuestro compañero Pablo Maldonado. Unos 200 integrantes de Antorcha Campesina se plantaron dentro de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural SADER, con sede en el municipio de Chilapa, en exigencia de fertilizante. Alrededor de las 10 de la mañana, llegaron los campesinos provenientes de diferentes comunidades que conforman el municipio de Chilapa, exigiendo el abono para sus tierras. Sí, porque es que nosotros apenas vinimos a recoger los fertilizantes nuestros después de la comuna de 4-5. Pues la verdad no nos ha tocado pues el abono. Ahora aquí la gente no sé de qué organización vienen. Pues la verdad no, como quieren hacer su desmadre ellos. Ajá. Mira cómo están ahorita lo están haciendo, lo van a sacar hasta allá. No estamos de acuerdo nosotros. Pidieron hablar con Marcelo Salazar Chinito, jefe de SADER en Chilapa, para que les diera una respuesta. Sin embargo, hasta las 2:30 nunca llegó, por lo que los campesinos sentenciaron que si a la 1:30 no les resolvían, ellos tomarían el fertilizante de las bodegas. Todos los campesinos se apostaron en diferentes puntos de la SADER, así como de las bodegas en donde llega el fertilizante.
Mientras tanto, policías estatales, municipales y elementos de la Guardia Nacional se movilizaron por cualquier intento de saqueo del fertilizante por parte de los antorchistas, que aún no tenían una respuesta positiva ante su demanda. No, los fertilizantes pues no dejamos, porque nosotros ya tenemos la gente aquí, los productores, ya están en el sistema, ya todo lo que ya está firmado. Ahora, si ellos van a agarrar, nos van a llevar la cuenta de nosotros. Y nosotros, ¿cómo vamos a abonarlo también nosotros? Como ellos dicen, necesitan, nosotros necesitan el abono por el producto. Fue hasta casi las 4 de la tarde cuando uno de los líderes de Antorcha Campesina de nombre Romualdo Vázquez reveló que ya se habían dado un acuerdo y que les entregarían el abono el día de hoy y el día sábado. Las comunidades que estuvieron presentes fueron Ahuexotitlán, Acuentla, Patitlán, Lodo Grande, Aguasarca, La Providencia, Tepehuisco, Azopilco, Coahuatenango, Santa Ana, El Peral, Xoquitipa, Tlaxinca, Tlacuaxtla, Patintla, Atempan, El Refugio y Tlamixtlahuacán. Con imágenes de Jesús Rojas para GM Noticias, Pablo Maldonado. Y ahora vámonos con información del municipio de Taxco de Alarcón, donde Sector Salud alerta a la población taxqueña para evitar los golpes de calor que se van a dar con estas altas temperaturas. Con temperaturas que van de los 27 hasta los 30 grados centígrados en el municipio de Taxco, el sector salud exhortó a la población tomar medidas de precaución para evitar la deshidratación o golpes de calor en estos días. El coordinador de los centros de salud en el municipio de Taxco, Tito Moronati Ocampo, reconoció que las altas temperaturas que se registran en el municipio de Taxco pueden traer consecuencias a la salud de los habitantes, sobre todo de quienes se exponen al sol, por lo que recomendó tomar las siguientes precauciones. Una de las recomendaciones primero es estar bien hidratado. Sabemos que la hidratación, aparte de mantener un cuerpo sano, aumenta nuestro sistema inmune en contra de todas las enfermedades. Hoy las enfermedades diarreicas es bien importante en estas épocas de calor, que estemos a la sombra, y bueno, ya sabemos todas las otras medidas. El lavado de manos también es muy importante en esta época, tanto para enfermedades diarreicas como para enfermedades respiratorias. Entonces, recomendable pues que la hidratación oral a través de agua o de suero sea todos los días en una medida exacta. Moronati Ocampo subrayó que ante la pandemia del coronavirus y las enfermedades de la temporada, la población debe extremar medidas de prevención. Sí, los golpes de calor, las deshidrataciones y sobre todo mantener el cuerpo sano. Hoy necesitamos tener el cuerpo sano porque va conjunto con el COVID-19, que si tenemos un cuerpo deshidratado, quiero decirte que baja el sistema inmune y entonces sí tendremos problemas con la sintomatología de esta pandemia. Reiteró a la población que presente síntomas de enfermedad respiratoria acudir a los centros de salud distribuidos en el municipio para ser atendidos y valorados por personal capacitado y obtener un diagnóstico certero de la enfermedad que presenta. Y siguiendo con más información, en la capital del estado, con caravana de vehículos, celebran el segundo aniversario del triunfo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Cerca de unos 20 vehículos participaron en esta llamada caravana de la democracia, que fue organizada por militantes y simpatizantes de Morena. Simpatizantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, realizaron una caravana de vehículos por principales avenidas de Chilpancingo. Desde sus vehículos, los participantes expresaron su reconocimiento y apoyo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Recordaron que en esta fecha celebran el segundo aniversario del triunfo electoral, donde Obrador ganó la silla presidencial, sobrepasando a los candidatos del PRI y del PAN. Los asistentes reconocieron al presidente como un político con perseverancia y actitudes para gobernar el país. Esa perseverancia en la lucha del actual presidente de México fue la que
convenció a más de 30 millones de mexicanos para llevarlo al poder el 1 de julio del 2018. Se obtuvo el triunfo de tal manera que hoy, a 2 años del triunfo de la democracia, nos vamos a manifestar en esta caravana para conmemorar este día tan importante, tan histórico en la lucha por la democracia, en la lucha por el triunfo del actual presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. La caravana partió desde el Parque Margarita Maza de Juárez, ubicado al norte de la ciudad, cruzando avenidas principales de Chilpancingo hasta la glorieta de Jacarandas, para luego retornar nuevamente de donde partieron. En esta caravana participaron 12 vehículos, quienes refrendaron su apoyo al gobernador Andrés Manuel López Obrador, luego de su triunfo electoral en el año del 2018. Para GM Noticias, Uriel Ángel, reportero. Y con esta información vámonos a un breve corte comercial, pero regresamos con mucho más aquí en su noticiero GM Noticias. Yeye, Samantle, Tlanahuatilistle, Tlapatilistle, y Canón Coronavirus. Huancetonale, y Panoxetonale, un tepanotilistle, hueitias. Tlatitlatlase, Titotonia, Mitzcocuamotzonteco, y Huanchtihuele Timillotia, Shmoshelo, Huanchtenoza, y Pan, un tepostanostle, 800-772-58-34. Shmukawa Muchan. Gobierno del Estado. El 67% de la violencia contra las mujeres ocurre en su propia casa. La contingencia por el coronavirus expone a muchas niñas y mujeres a pasar más tiempo con su agresor. La cuarentena no significa soportar maltratos. Si padeces violencia, pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. No hay violencia pequeña. Gobierno del Estado. En el sistema de transporte Acabús ya aplicamos medidas de higiene profunda para evitar contagios. Evitar la propagación del coronavirus es responsabilidad de todas y todos. Gobierno del Estado. Por disposición oficial, las playas de Guerrero están cerradas. Atiende la contingencia sanitaria por coronavirus o COVID-19. Quédate en casa y evita contagios. Gobierno del Estado. Si tu hija cambia bruscamente de humor o su manera de comer, se aísla o no quiere hablar, tiene comportamientos sexuales no propios a su edad, comezón, dolor o ardor genital, está siendo víctima de violencia sexual. Ve de inmediato a cualquier unidad de salud. Si conoces a una niña embarazada por violación, puede ir a cualquier hospital general de la Secretaría de Salud y solicitar información sobre la interrupción del embarazo. No hay violencia pequeña. Alerta de género. Gobierno del Estado. Dineme y panyeye tlamantle, tlanahuatilistle, tlapatilistle, y canón coronavirus. Huancetonale y panoxetonale, un tepanotilistle, hueitias. Tlatitlatlase, titotonia, mitzcocuamotzonteco, y huanchtihuele timillotia, shmoshelo, huanchtenoza, y pan, un tepostanostle, 800-772-58-34. Shmukawa Muchan. Gobierno del Estado.
La presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, entregó mascarillas de acetato al Hospital Estatal de Cancerología, Hospital General de Renacimiento, Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Hospital de Oftalmología y el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Un saludo para todos ustedes y un abrazo lleno de salud. Estamos aquí con el doctor Marco Antonio Jiménez, con Nelson de Cancerología, haciendo entrega de estas caretas realizadas con acetatos que ustedes amablemente nos han donado. Queremos decirles que también vamos a hacer entrega del gel antibacterial que tanto personas de la sociedad civil como la UAGRO nos han regalado. También queremos decirles que se han elaborado más lonas. Este tipo de lonas las vamos a entregar también aquí, le entregamos al doctor, a Nelson. Recuerden, yo te protejo a ti, tú me proteges a mí, usando la careta de acetato o la mascarilla Casel. ¡Gracias! Multicable cuenta con el internet más rápido y al mejor costo, con paquetes de 3, 5 y 10 megabytes de internet bidireccional. Así que ahora podrás disfrutar de nuestro combo con la mejor televisión y el internet a una gran velocidad. No lo pienses más y contrátalo ahora. Pregunta a nuestros asesores. Grupo Multicable, conéctate ya. Por disposición oficial, las playas de Guerrero están cerradas. Atiende la contingencia sanitaria por coronavirus o COVID-19. Quédate en casa y evita contagios. Gobierno del Estado. Tineme y panyeye, tlamantle, tlanahuatilistle, tlapatilistle, y canón coronavirus. Huansetonale y panoxetonale. Un tepanotiliste, huaitias. La titlatlase, titotonia, mitzcocua mozonteco, y guanchtiwele timiyotia, chmoshelo, guanchtenoza, y pan, un tepostanostle, 800-772-5834. Shmukawa mochan. Gobierno del Estado. El 67% de la violencia contra las mujeres ocurre en su propia casa. La contingencia por el coronavirus expone a muchas niñas y mujeres a pasar más tiempo con su agresor. La cuarentena no significa soportar maltratos. Si padeces violencia, pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. No hay violencia pequeña. Gobierno del Estado. Continuando con las acciones de sanitización y desinfección en áreas públicas, como ya se hizo en hospitales, plazas, terminales de autobuses, mercados, cajeros bancarios y lugares donde se concentra la población, a fin de frenar la propagación del coronavirus, este día tocó la tarea de limpieza en los centros de reinserción social en el estado, para evitar contagios de COVID-19 al interior de los penales, garantizando con ello la salud de su población. El gobierno del estado informó que se dará prioridad a los 5 cerezos con mayor densidad poblacional, por lo que se dio inicio a las tareas de sanitización con Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Gobierno del Estado. Multicable cuenta con el internet más rápido y al mejor costo, con paquetes de 3, 5 y 10 megabytes de internet bidireccional. Así que ahora podrás disfrutar de nuestro combo con la mejor televisión y el internet a una gran velocidad. No lo pienses más y contrátalo ahora. Pregunta a nuestros asesores. Grupo Multicable, conéctate ya.
Gracias por continuar con nosotros, siguiendo con más información. En el puerto de Acapulco dan positivo 125 personas que acudieron a realizarse la prueba gratuita de coronavirus en los módulos que instalaron allá en el puerto. El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que el propósito de instalar módulos para aplicar pruebas de coronavirus es conocer el comportamiento del virus, pero sobre todo la detección oportuna de la enfermedad que ha provocado más de 800 muertes en el estado de Guerrero. En una conferencia de prensa dentro de las instalaciones del Palacio de Gobierno, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, junto al gobernador del estado y el secretario de Finanzas, dijo que de las 760 pruebas aplicadas el pasado 29 de junio en Acapulco, 125 han dado positivo. Tenemos alrededor de 760 muestras que se van estudiando. Son 285 las que hasta ahorita se han estudiado. Esto sigue un proceso y han salido positivas. De esas 285 estudiadas, 125 positivas. Con el resultado se les da a conocer y se les cita en el módulo, o bien a veces se va a su casa y se les da el medicamento, pero sobre todo nos sirve a nosotros para decirle a esa persona que debe de estar guardando, teniendo una cuarentena y ver sus contactos. El secretario de Salud informó que para el caso de Chilpancingo, donde los módulos de aplicación iniciaron el día de ayer, en próximos días darán a conocer los resultados, ya que lleva un proceso que demora 2 días para conocer el veredicto. Recalcó que los trabajos en el puerto de Acapulco se llevan a cabo en coordinación con el gobierno municipal y el Laboratorio Estatal de Salud Pública. En la capital del estado se trabaja junto a la Secretaría de Salud Municipal y laboratorios de la Universidad Autónoma de Guerrero. Para GM Noticias, Uriel Ángel, reportero. Y siguiendo con más noticias, entrega el DIF Guerrero apoyos a personas en condición de emergencia en Atoyac de Álvarez. Personal de DIF Guerrero, en coordinación con el DIF Atoyac, realizaron por tercera ocasión entregas de despensas alimentarias del programa de apoyo a personas en condiciones de emergencia, con el fin de mitigar el impacto económico del COVID-19 en el municipio. María Guadalupe Astudillo Morales, representante de la señora Mercedes Calvo de Astudillo, acompañada por el presidente del DIF Atoyac, José Antonio Gutiérrez Martínez, visitaron la colonia Villita y la colonia 18 de Mayo, que son asentamientos con mayores índices de marginación en la cabecera municipal. Los apoyos se entregaron en espacios abiertos, aplicando las medidas de prevención por las autoridades sanitarias ante el COVID. Y siguiendo con noticias del puerto de Acapulco, verifican que establecimientos cumplan con instalaciones de filtros sanitarios. Se aplicarán multas y clausuras a comercios que desacaten estas medidas de higiene, advierte la Dirección de Regulación, Control y Fomento Sanitario del puerto de Acapulco. Centros comerciales y establecimientos de Acapulco cumplen con la instalación de filtros sanitarios solicitados por el municipio para su funcionamiento y así evitar más contagios por coronavirus COVID-19, informó el jefe de Regulación, Control y Fomento Sanitario de la Dirección de Salud Municipal, René Talavera Rebolledo. En entrevista telefónica, el funcionario precisó que a través de recorridos por dichos establecimientos se ha verificado el cumplimiento de las medidas sanitarias, como la aplicación de gel antibacterial a los ciudadanos, el uso de cubrebocas, el uso correcto de los termómetros, así como la limpieza y la sanitización de carritos en el caso de supermercados y mantener sana distancia. Talavera Rebolledo destacó que los operativos para disminuir el número de contagios por COVID-19 se realizan de manera permanente y recordó a la ciudadanía que Guerrero y Acapulco se encuentran en color rojo en el semáforo epidemiológico, por lo que no deben relajarse las medidas sanitarias ni las recomendaciones del sector salud. Y en más noticias, el programa La Escuela es Nuestra está cambiando la realidad de miles de escuelas del país. Aquí está una de las historias desde Cocula. Música.
Nosotros ahorita estamos con una obra que es un salón nuevo. Empezamos hace 8 días y ya pues como ven ya está adelantado. Nos costó un poco porque fue como muy rápido por lo de la contingencia. Se formó el comité. De hecho, somos puras mujeres las que lo formamos. Mi responsabilidad junto con todos es de tener un gastos claros sobre la aula con todo el apoyo que nos ha mandado el gobierno. En orden, sin ningún intermediario y tratar de que todo sea lo más claro posible y entendible para todos. Pues fue en cuestión de meses porque fue hoy les llega el apoyo. Y para los 8 días ya está la tarjeta y a los 8 días saben que ya está el dinero depositado, hay que abrir cuenta y rapidito. O sea, fue rápido en pocas palabras. Para gestionarlo tuviéramos que ir a una institución, a otra y nos traerían vuelta y vuelta. Entonces aquí fue más fácil. Recibimos 150 mil pesos. Aquí hacía falta un aula. Uno de los salones es muy pequeño y los niños están muy impacientes porque hace mucho calor. Entonces optamos por eso, pero primero cotizamos para ver si lográbamos estar dentro de lo que cabía el apoyo que nos dieron. Presidente, gracias por confiar en nosotros, no lo vamos a defraudar. Y con esta información vámonos a una pausa comercial, pero venimos con más aquí en su noticiero GM Noticias. Dineme y panyeye. Tlamantle, tlanahuatilistle, tlapahtilistle, y canón coronavirus. Huansetonale, y panoxetonale, un tepanotilistle, hueitias. Tlatitlatlase, titotonia, mitzcocua mozonteco, y huanchtihuele timillotia, xmoxelo. Huanchtenotla, y pan, un tepostanostle, 800-772-5834. Shmukawa Muchan. Gobierno del Estado. El 67% de la violencia contra las mujeres ocurre en su propia casa. La contingencia por el coronavirus expone a muchas niñas y mujeres a pasar más tiempo con su agresor. La cuarentena no significa soportar maltratos. Si padeces violencia, pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. No hay violencia pequeña. Gobierno del Estado. En el sistema de transporte Acabús ya aplicamos medidas de higiene profunda para evitar contagios. Evitar la propagación del coronavirus es responsabilidad de todas y todos. Gobierno del Estado. Por disposición oficial, las playas de Guerrero están cerradas. Atiende la contingencia sanitaria por coronavirus o COVID-19. Quédate en casa y evita contagios. Gobierno del Estado. Si tu hija cambia bruscamente de humor o su manera de comer, se aísla o no quiere hablar, tiene comportamientos sexuales no propios a su edad, comezón, dolor o ardor genital, está siendo víctima de violencia sexual. Ve de inmediato a cualquier unidad de salud. Si conoces a una niña embarazada por violación, puede ir a cualquier hospital general de la Secretaría de Salud y solicitar información sobre la interrupción del embarazo. No hay violencia pequeña. Alerta de género. Gobierno del Estado. Dineme y panyeye tlamantle, tlanahuatilistle, tlapahtilistle, y canón coronavirus. Huansetonale y panoxetonale, un tepanotilistle, hueitias. Tlatitlatlase, titotonia, mitzcocua mozonteco, y huanchtihuele timillotia, xmoxelo. Huanchtenotla, ipan, un tepostanostle, 800-772-5834. Shmukawa Muchan.
Gobierno del Estado. La presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, entregó mascarillas de acetato al Hospital Estatal de Cancerología, Hospital General de Renacimiento, Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Hospital de Oftalmología y el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Un saludo para todos ustedes y un abrazo lleno de salud. Estamos aquí con el doctor Marco Antonio Jiménez, con Nelson de Cancerología, haciendo entrega de estas caretas realizadas con acetatos que ustedes amablemente nos han donado. Queremos decirles que también vamos a hacer entrega del gel antibacterial que tanto personas de la sociedad civil como la UAGRO nos han regalado. También queremos decirles que se han elaborado más lonas. Este tipo de lonas las vamos a entregar también aquí, le entregamos al doctor, a Nelson. Recuerden, yo te protejo a ti, tú me proteges a mí, usando la careta de acetato o la mascarilla casera. ¡Gracias! Multicable cuenta con el internet más rápido y al mejor costo, con paquetes de 3, 5 y 10 megabytes de internet bidireccional. Así que ahora podrás disfrutar de nuestro combo con la mejor televisión y el internet a una gran velocidad. No lo pienses más y contrátalo ahora. Pregunta a nuestros asesores. Grupo Multicable, conéctate ya. Por disposición oficial, las playas de Guerrero están cerradas. Atiende la contingencia sanitaria por coronavirus o COVID-19. Quédate en casa y evita contagios. Gobierno del Estado. Dineme y panyeye tlamantle, tlanahuatilistle, tlapatilistle, y canón coronavirus. Huanse tonale y panoxe tonale. Un tepanontiliste, hueitias. La titlatlase, titotonia, mitzcocua mozontecum. Y guanchtihuele timillotia, xmoshelo. Guanchtenoza, ipan, un tepostanostle. 800-772-5834. Xmocagua mochan. Gobierno del Estado. El 67% de la violencia contra las mujeres ocurre en su propia casa. La contingencia por el coronavirus expone a muchas niñas y mujeres a pasar más tiempo con su agresor. La cuarentena no significa soportar maltratos. Si padeces violencia, pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. No hay violencia pequeña. Gobierno del Estado. Continuando con las acciones de sanitización y desinfección en áreas públicas, como ya se hizo en hospitales, plazas, terminales de autobuses, mercados, cajeros bancarios y lugares donde se concentra la población, a fin de frenar la propagación del coronavirus, este día tocó la tarea de limpieza en los centros de reinserción social en el estado, para evitar contagios de COVID-19 al interior de los penales, garantizando con ello la salud de su población. El gobierno del estado informó que se dará prioridad a los 5 cerezos con mayor densidad poblacional, por lo que se dio inicio a las tareas de sanitización con Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Gobierno del Estado. Multicable cuenta con el internet más rápido y al mejor costo, con paquetes de 3, 5 y 10 megabytes de internet bidireccional. Así que ahora podrás disfrutar de nuestro combo con la mejor televisión y el internet a una gran velocidad. No lo pienses más y contrátalo ahora. Pregunta a nuestros asesores. Grupo Multicable, conéctate ya. We'll be right back.
Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con más información, realiza el 56º Batallón de Infantería actividades de perifoneo contra el COVID-19 en el puerto de Acapulco. Con la finalidad de incentivar a la ciudadanía a seguir las indicaciones de salud ante la emergencia sanitaria por el coronavirus en Acapulco, el 56 Batallón de Infantería llevó a cabo actividades de perifoneo en puntos con mayor concentración de personas. La finalidad es que la población haga conciencia de la importancia de evitar contagios con la pandemia del coronavirus. Este perifoneo es para que la gente aplique las medidas preventivas de sanitización, por ejemplo, el uso de cubrebocas, mantenga la sana distancia, utilicen gel antibacterial en todas sus actividades, etc. El recorrido inició en el Mercado Central. Se les invita a aplicar las siguientes medidas preventivas. Lava constantemente tus manos con agua y jabón durante 20 segundos. Se les recuerda el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos y privados. Guarda tu sana distancia, de 2 a 3 metros. El segundo punto fue el tianguis campesino, emitiendo las indicaciones sanitarias requeridas ante la pandemia de COVID-19. El perifoneo concluyó frente a la Asta Bandera, en donde las actividades y las indicaciones fueron dirigidas a los automovilistas y transeúntes de la zona. El capitán primero de infantería, Moisés Zapotada Toli, indicó que hasta el momento la respuesta de la gente ha sido favorable. Y en más noticias, llega la tecnología de China a sanitizar la ciudad de Iguala, y se lo digo porque llegó un camión que sanitizará en tiempo récord la ciudad. Un camión pulverizador traído de China por una empresa mexicana llegó a la ciudad de Iguala para hacer una demostración de sanitización con tecnología avanzada para desinfectar en tiempo récord calles y avenidas de ciudades afectadas por el COVID-19. Sobre la explanada del Ayuntamiento de Iguala, se estacionó el camión que tiene la capacidad de almacenar 10.000 litros de una mezcla de líquidos para desinfectar a fondo las superficies y eliminar virus y bacterias. A tener este tipo de vehículos para poder regresar a esta nueva normalidad donde debe de haber este tipo de equipos que nos ayuden a sanitizar de una manera rápida y eficiente. La verdad es que nos complace mucho el trabajo de esta unidad, pero en ese sentido esta unidad pues es muy necesaria tenerla en estos lugares. Nosotros ya hemos superado una infestación real que hubo en Iguala, pero este equipo nos ayudaría a cada determinado tiempo poderlo hacer una sanitación, obviamente aquí en este lugar. Así es que a mí me agradó bastante la demostración del equipo, creo que lo vemos en condiciones aceptables para lo que nosotros buscamos, y la verdad es un excelente equipo. Los especialistas que trajeron este camión a Guerrero explicaron que los líquidos que utilizan para rociar a una distancia de hasta 100 metros también sirven para desinfectar encharcamientos de agua donde se genera el mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zika. Al acto se presentaron varios presidentes municipales de la zona norte y representantes de ayuntamientos como Tecpan de Galeana, quienes se mostraron interesados porque este camión pulverizador se traslada hasta sus municipios a sanitizar calles y avenidas con eficiencia y en menor tiempo. Dicho camión de origen chino tiene la capacidad de realizar hasta 5 descargas de líquido, dando un total de 50.000 litros diarios de sanitizante que limpiarían las calles de las ciudades de Guerrero. Cabe señalar que Iguala es la segunda ciudad más afectada por contagios en el estado y que la desinfección de calles es una acción fundamental para bajar los niveles de contagio de COVID-19 en la Cuna de la Bandera. Los ayuntamientos presentes en la demostración están en pláticas para organizarse y conjuntar esfuerzos para contratar este camión por todo un mes y turnar los días para que sanitice las ciudades de la zona norte del estado. Por su parte, el representante del ayuntamiento de Tecpan de Galeana, Iván Antúnez, expresó que la preocupación del primer edil, Yacir de Loya, es evitar lo más posible la propagación del virus, pues ya ha cobrado la vida de 2 personas y el contagio de 18 más, por lo que analizan seriamente llevar esta tecnología hasta la Costa Grande para desinfectar calles y avenidas de Tecpan. Por ahorita que hemos visto un excelente trabajo de esta unidad sanitizadora.
Y siguiendo con más información, ni perdón ni olvido al caso Ayotzinapa, los responsables deben de enfrentar la ley, así lo mencionó el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, y también mencionó que deben de llegar hasta las últimas consecuencias para presentar ante la ley a quienes sostuvieron alguna responsabilidad. Héctor Astudillo Flores mencionó que de las nuevas 46 órdenes de aprehensión giradas a funcionarios públicos vinculados al caso Ayotzinapa, los responsables deben enfrentar la ley. En un encuentro con medios de comunicación, al finalizar el homenaje en Palacio de Gobierno de Chilpancingo, el mandatario estatal dijo desconocer los nombres de funcionarios señalados. Apuntó que no habrá perdón ni olvido para los responsables de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en el año del 2014 en la ciudad de Iguala. Nosotros desconocemos el contenido de esta lista de los 46 órdenes de aprehensión. Como ustedes saben, no se ha dado a conocer. En ningún noticiero se ha dicho ni se ha filtrado. Eso pudiese ser también un mecanismo de dar a conocer. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, más como guerrerense, repite lo que siempre ha dicho. En este asunto ni perdón ni olvido. Es un tema a donde se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias para que los que tuvieron responsabilidad enfrenten la ley. Esa es mi respuesta. En el mismo encuentro con medios de comunicación, el mandatario de la entidad mostró la lista de índices delictivos en donde Guerrero resultó con un solo reporte en el mes de junio ante los reportes de homicidios. El Ejecutivo Estatal refrendó a la población continuar con las medidas de prevención ante la pandemia del coronavirus. Recalcó que en próximos días se tiene previsto la reapertura de centros turísticos y ciertos lugares públicos, por lo que la población deberá ser responsable para evitar un retroceso en el semáforo de contagios. Para GM Noticias, Uriel Ángel, reportero. Y ahora vámonos con nuestra sección en la opinión de Julio César Hernández Martínez, que nos hablará sobre el tema de la reactivación económica en la nueva normalidad. Muy buenas noches, amigas y amigos de GM Noticias. Hoy vamos a analizar la reactivación de la economía en nuestro estado. Como bien sabemos, el gobierno de Guerrero, en acuerdo con los presidentes municipales del estado, en específico los sectores turísticos de Guerrero, acordaron reactivar a partir del día 2 de julio actividades que nos van a servir para que con los miles de visitantes que llegarán, se reactive la economía y podamos generar ingresos que nos ayuden a llevar alimentos a nuestros hogares. Esto es de suma importancia, ya que nos encontramos inmersos en una espantosa crisis económica. Pero debemos de tomar muy en cuenta que las medidas de seguridad que van a aplicarse, tanto para los prestadores de servicios turísticos como para los visitantes, deben de ser estrictamente obligatorias. Hay que evitar la posibilidad del rebrote y que otra vez miles de contagiados y de muertes puedan presentarse en Guerrero. Vale la pena analizar cómo otros países están afrontando esta crisis contra el COVID-19. Vale la pena también repasar las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud para reactivar la economía. Por ejemplo, señala que la transmisión debe estar controlada en los países. El sistema de salud debe tener la capacidad para detectar y someter a pruebas el mayor número posible de casos. Otro punto, que los riesgos de brotes deben de haberse reducido al mínimo. Otro punto, que deben de aplicarse medidas preventivas en los lugares de trabajo, las escuelas y otros lugares donde se vaya a reactivar la economía. Y otro punto, que los riesgos de importación del COVID en aeropuertos y aduana deben estar controlados. Algunas de estas medidas las estamos cumpliendo parcialmente en México, pero hay que reconocer que no están todas cubiertas al 100%. Por eso la importancia de que cuidemos a nuestras familias y específicamente aquí en Tixtla,
en Mochitlán, en Quechultenango, en Chilpancingo, en los municipios de la zona centro, también estemos enterados cómo vamos a reactivar la economía, con el objetivo de llevar ingresos a nuestros hogares y que cuidemos a lo que más queremos, a nuestras familias. Este es mi comentario. Muchas gracias. Y déjeme decirle que si usted todavía no cuenta con el servicio de internet, pues ¿qué espera? Venga a las instalaciones de Grupo Multicable y acérquese con algún asesor que con gusto lo atenderán, ya que contamos con el servicio de internet de 3, 5 y hasta 10 megabytes por un precio muy accesible a sus bolsillos. Pero también si usted quiere en combo, también contamos con más de 100 canales más internet de 3 megabytes por tan solo 500 pesos. Si usted no está conforme con eso, también contamos con otro combo que es más de 100 canales más internet de hasta 10 megabytes por tan solo 650 pesos. Venga, pregunte a nuestros asesores que tenemos aquí en Grupo Multicable, que con gusto lo atenderán. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que sucedió en nuestras efemérides el día de hoy, pero de años anteriores. Día como hoy, 1 de julio, pero de 1897, se funda la Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz, creada por decreto del presidente Porfirio Díaz del 23 de abril de 1897. También, un día como hoy, pero de 1906, se publica el programa del Partido Liberal Mexicano, que contiene importantes reformas sociales y económicas en el periódico Regeneración, órgano de difusión de los liberales encabezados por Ricardo Flores Magón. Y con esta información concluimos el día de hoy nuestro noticiero, pero recuerde que nos vemos el día de mañana en punto de las 7 de la noche aquí en su noticiero GM Noticias. Me despido, soy Marel Ursúa y que pasen una excelente tarde-noche.